Hola, me llamo John y voy a entrevistar a Eder. Hola, muy buena, John, tío. Bueno, primero agradecerte que me hayas elegido para que te responda unas preguntas y después cuando acabemos de que yo te responda, pues daré ya aquí unas preguntas y me las respondes otro día, ¿vale? Venga, vamos a comenzar. ¿En qué posición juegas? Pues a mí me gusta jugar por la banda izquierda, ya que soy zurdo. Y me gusta jugar tanto extremo como de lateral, ya sea arriba o abajo, no me importa. ¿En qué equipos jugabas antes de venir al Abanto? Pues desde chiquitín hasta cadetes he jugado en el Somorrostro. Después el primer año de juvenil lo pasé en el Sestao. Y los 2 años de juveniles que me quedaban los he pasado en el Deusto. Cuando pasé al mayor ya... comencé en el Deusto y por último ahora mismo estoy en el Abanto. ¿De qué localidad eres? Pues yo vivo aquí cerquita de Abanto, vivo en Gallarta. ¿Te gusta estar en el Abanto y por qué? Pues sí, sí me gusta mucho estar en el Abanto, ya que es un equipo aquí cerca de casa y que me han acogido muy bien porque yo no empecé jugando desde principios en el Abanto esta temporada y la verdad que estoy muy contento de ello. ¿Cómo ves la temporada que estás haciendo? Vale, pues yo la temporada esta la empecé en el Deusto, estuve muy bien y eso, pero al último no me sentía cómodo y tal y me vine aquí al Abanto que, por cierto, muy contento estoy de ellos y muy a gusto estoy. ¿Qué tal llevas lo de estar en casa? A todos se nos hace un poco pesado estar en casa todo el día, pero bueno, con la Play y otras cosas que hay, nos entretenemos bastante y no lo estoy llevando tan mal, aunque a veces haya momentos muy pesados. Bueno, otra vez decirte muchas gracias y ahora voy a hacerte ya a ti unas preguntas, ¿vale? Venga, vamos. Hola Eder, me han gustado mucho tus respuestas y ahora te voy a contestar yo. Primera pregunta que te voy a hacer, ¿quién es tu ídolo futbolístico en el mundo del fútbol? A ver, ¿quién te gusta? ¿El qué más? Mi ídolo futbolístico, si lo pudiera haber visto, hubiera sido Maradona, pero como no lo he podido ver, Messi. Segunda pregunta, ¿en un futuro te gustaría seguir en el Abanto jugando? A mí sí me gustaría seguir en el Abanto, porque es un buen equipo y porque tratan bien a los jugadores. Tercera pregunta. En un futuro también, ¿te gustaría entrenar a algún equipo, a mayores, a pequeños? Ya me lo dirás. En un futuro también me gustaría ser entrenador, pero de categorías inferiores. Y bueno, John, ya no tengo más preguntas para ti. Muchas gracias otra vez y ya me responderás. Un saludo, agur, que vaya bien la temporada y aupa Banto.